fue un puño pianista. Adelante. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo va, querido? ¿Todo bien? Qué bueno que viniste. Se agradece especialmente tu presencia acá. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? No, para mí es un lujo estar con vos acá en el programa. Para mí es un lujo siempre escucharte. Bueno, muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué? Voy a estar tocando en el Teatro Colón, en un homenaje a Claude Debussy. Ah, qué lindo. Se hacen obras que tienen que ver con una identificación con su música, con lo que significa Debussy, además de 45 minutos de música de Debussy, que ya va a ser algo muy importante en el Teatro Colón. Obvio. Hasta obras de Gershwin, de Manuel de Falla y de Ginastera. Son compositores que tienen como influencia muy importante. Un compositor francés. ¿Y ahora qué vas a tocar? Y ahora, voy a tocar Beethoven, la sonata patética, el último movimiento. También tengo unos proyectos con música contemporánea intercaladas con este compositor alemán, que también tiene mucho que ver con la idea contemporánea de romper esquemas, romper moldes. Y bueno, esta sonata especialmente rompió en su momento muchísimos moldes, justamente por su patetismo, por su exageración del pathos humano. Qué bueno, vamos a escucharte. Una pregunta con la giladera, ¿verdad que se quedó sordo? Todo un mito. No, eso en los últimos 30 años. No escuchaba nada. Paulatinamente. Y compuso con toda su imaginación de tantos años de improvisador en el piano, porque él había sido un improvisador brillante. Qué lástima que no se grabó nada de los. No, qué lástima, de Bach porque también. Hubiera modificado muchísimo de la historia, ¿no? Sí, seguramente. Las improvisaciones de Bach decían también que en el órgano, que sacaba unas saturaciones, digamos, de armónicos y sobre octavas, que eran. La gente muchas veces se tapaba los oídos porque no podía escuchar algo tan distinto. Bueno, vamos con Beethoven. Mil gracias, Horacio. No, un placer, nada. Increíble. Ah, gracias a vos, Pito. Esta mañana, frente a la bandera, un honor.